Good evening. Oh, hello. Hello, how are you? I'm fine. Nice. Nice. Good. What about you, Luis? How are you? Hello, I'm fine. Nice to hear that. Muy bien, qué bueno escucharlos. Y pues gracias por estar a tiempo. Vamos a comenzar con lo que tenemos, que solo son dos participantes. Este grupo como que le cuesta, le da sueñito temprano. Anyways, vamos a empezar para ahora. Les mandé hace un par de horas la presentación para la práctica de la sección 2 con el vocabulario que vamos a estar practicando. Y también les mandé las respuestas de los ejercicios de la sección 1 y 2, como les había mencionado, porque pues es importante de que completen la plataforma, que hagan esos ejercicios. Así es que se los he mandado para que avancen, y si hay algún ejercicio que no entiendan cómo lo van a hacer o la respuesta no les está saliendo bien, ahí pueden chequear con las imágenes que les mandé. Luego, la presentación es con lo que nos vamos a estar guiando en la sección 2, y importante que ustedes adelanten. Para esta altura ya deberían de tener completados los ejercicios de la sección 1 y 2. Esto es para que no, no se vea como si están abandonando o alguna falta de interés, ¿verdad? Así que avanzar en lo más que se pueda. Recuerden que la próxima semana no vamos a tener clases por la vacación de la Semana Santa y hay que aprovechar el tiempo. Así que pues gracias por estar acá y vamos a empezar con el tema. Vamos a ver el video en la plataforma y de ahí vamos a partir. Ok, as you see, the topic is what's the matter? ¿Qué quiero decir o qué significa esa pregunta? What's the matter? Ideas? Any idea? What's the matter? Solo mis chicharras se oyen. Okay, what's the matter? Tienen que cansada. Sí, no sabía que esas cosas chillaban tanto en la noche. No sé si las alcanzan a escuchar ustedes. Pero bueno, yeah, what's the matter es como para saber qué es lo que está mal, qué es el problema que tenemos. Entonces esa es la pregunta que vamos a hacer, what's the matter, cuando queramos saber qué es lo que anda mal, cuál es el problema, what's the matter. Y para esto vamos a estar ocupando el vocabulario de las partes del cuerpo, así que vamos a ver este vocabulario, a estudiar y a practicar. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder. Chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Make sure that you memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, "This is my head." Then pointing to your arm and saying, "This is my arm." Remember, the goal is to learn this vocabulary. So do this until you have learned all the vocabulary words.
Vamos a ver, este es el vocabulario. Les había comentado, ahí está el tema, what's the matter? Y parts of the body. So, viendo el dibujito acá otra vez con las partes del cuerpo ya un poquito más claro, creo yo que le puedo dar un poquito más cerca. ¿Preguntas alguna de estas palabras que aún no esté muy claro el significado? Veamos. Maybe the pronunciation uncle or uncle. Uncle. Uh-huh. It's uncle. Uncle. Mm-hmm. That's correct. Voy a poner el audio dos veces para que ustedes repitan. La primera, pues, vamos a practicarlo y tal vez surge alguna pregunta, así que vamos a abrir espacio para preguntas antes de la segunda práctica. Así es que vamos a escuchar y pueden repetir en casa. Unit 12. What's the matter? Page 78, Exercise 1, Word Power. Parts of the body. Part A. Listen and practice. Head. Eyebrow. Eye. Ear. Nose. Hair. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder. Chest. Stomach. Throat. Neck. Wrist. Arm. Elbow. Thumb. Hand. Finger. Fingers. Hip. Leg. Knee. Ankle. Foot. Feet. Toe. Toes. Okay, now that we practice, is there any question? Hola, teacher. Perdón, sí. What the difference between toes and fingers? La diferencia es, nosotros le decimos dedos, ya sean estén en la mano o en el pie. Pero en inglés, en la mano se dice fingers. Y los que nosotros conocemos como dedos del pie son para ellos toes. So esa es la diferencia. La ubicación en la mano le llaman fingers y en el pie toes. Toot and tip, plural and singular. Es singular, toot. Es un diente, toot. Y plural, teeth. Lo mismo acá abajo con pie es foot, singular, foot, plural, feet. Okay. Any other question? Okay, vamos a poner el audio una vez más para que practiquen. Unit 12. What's the matter? Page 78, Exercise 1, Word Power. Parts of the body. Part A. Listen and practice. Head. Eyebrow. Eye. Ear. Nose. Hair. Mouth.
tooth, teeth, chin, back, shoulder, chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, hip, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Okay, so remember that's what we're studying now is the section number 2. El vocabulario pues les queda ahí en la presentación que les mandé antes de la clase. So es lo que acabamos de practicar. Y pues luego tenemos una conversación en la que también vamos a ver el tema gramatical, que es cómo usar have plus noun, cuando usar feel plus adjective, y la conversación que se llama I feel homesick. What is the meaning of homesick? ¿Qué significa homesick? No idea. Enfermo en casa o algo así. Es así como extrañando la casa, es nostálgico. Nostálgico. Ajá, es como me siento nostálgico, nostálgica. That is, I feel homesick. Entonces, esa es la conversación que está en la plataforma, pero pues la que les he puesto acá es I don't feel well. Es básicamente, se cambia un poco, ¿verdad? Aquí es un dolor de estómago y la anterior es que está nostálgico. Pero igual vamos a ver el video de esa conversación y de ahí está también el tema gramatical, que es lo que vamos a estar discutiendo en esta sección. Vamos a escuchar esta, I feel homesick, y la explicación gramatical. But maybe I can help. Let's have lunch at that new... Hi everyone. In this class, you'll learn how to express different illnesses. For example, I have a headache. I don't feel well. Let's get started by listening to a conversation titled, I feel homesick. I feel homesick. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Now let's take a look at the examples on this chart. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel homesick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Sick. Awful. Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Fantastic. I would like to start by explaining the examples on the left-hand side of this chart. How to form statements with have plus noun. We can follow this formula to do that. Subject plus have plus noun. Let's analyze the first example. I have a headache. The subject is I. Then we need to put have
Finally, we include a noun, a headache. Let's take a look at one more example. I have the flu. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include the noun, the flu. Now, I would like to show you how to form statements with feel plus adjective. We can follow this formula, subject plus feel plus adjective. Let's analyze the example, I feel homesick. The subject is I, then we need to add feel. Finally, we need to put an adjective, homesick, or it can be any of these adjectives towards the right. I feel sick, awful, terrible, miserable, fine, great, terrific, fantastic. Now it's your turn to practice giving examples of your own. Try to use the vocabulary and try to make examples using have plus noun and feel plus adjective. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Can you hear me now, Angelica? Yes, teacher. Thank okay, you. Muy bien. Gracias por confirmar. Entonces, vamos a seguir con la conversación. No podemos, bueno, no vamos a practicar la que está en la plataforma porque, pues, es una versión anterior y no tengo acceso a ese audio. Y si lo hago desde el video, si estoy pausando para que ustedes repitan, se pone trabado y ya no puedo avanzar. Entonces este pues es el mismo material, solo que como ya les he explicado es una versión más nueva, es una versión adelante. So, es básicamente los mismos ejercicios y contenido es el mismo, así es que pues les voy a dar dos prácticas acá para que ustedes puedan repetir. La primera pues la vamos a hacer y luego antes de la segunda vamos a hacer una pausa para ver algo que se nos haya dificultado pronunciar o alguna palabra nueva que pueda surgir o que no nos quede claro el significado. Así es que voy a poner el audio y como lo hemos estado haciendo, voy a pausar para darles tiempo de que repitan en casa. Y como siempre, pues lo pueden hacer con el micrófono apagado para evitar interrupciones o los delays, que algunos van más rápido que otros y se oye un poquito de desorden. De que vamos a hacer la práctica. You can repeat at home. Page 79, exercise 2, conversation. I don't feel well. Listen and practice. Hi, Kyle. How's it going? Oh, hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomach ache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick.
Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I'm gonna have some pizza. Is that okay? Questions? ¿Alguna pregunta, vocabulario, alguna palabra que se les haya parecido difícil de pronunciar o alguna frase? What's the meaning, flu? Look. Flu. Ah, flu es gripe. ¿Eh? Any other question? Teacher, stomach, ¿cómo se pronuncia? Stomach cake. Stomach cake. Ajá, como que es cake, stomach cake. Ah, stomach cake. Okay. Ajá, excelente, stomach cake. Stomach cake, thank you. Any other? ¿Alguna otra pregunta? Glass. Glass es, significa vaso. En este caso es un vaso de soda. A glass of soda. Glass también es cristal o copa. Vidrio, depende del contexto. Ve acá, por la conversación entendemos que en este contexto significa vaso. Sí, por glass, la bebida. Ajá, glass of soda. Si dicen glass of wine, si eso entendemos, sí, que dice vino, es una copa de vino, exacto. Ok. Gracias. También, como ya decíamos, significa cristal o vidrio también. Así que dependiendo del contexto, ahí vamos adivinando cómo se está usando. Ok. Any other question? ¿No hay más preguntas? Solo escucho. No. Me pareció escuchar, that's too bad. Do you have the flu? Or do you have the flu? Do you have the flu? Me pareció escuchar, do you have the flu? Ajá, do you have the muy flu? Muy rápido, ¿no? Do you have the flu? Sí, ¿cómo se une? Igual que si se fijaron en, en la conversación, esta primera parte es, how's it going? How's it going? Es bastante rápido. Hi Kyle, how's it going? ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, okay. I'm going to play the audio once again. Voy a poner el audio una vez más para que podamos hacer la práctica en parejas. Page 79, Exercise 2, Conversation. I don't feel well. Listen and practice. Hi, Kyle. How's it going? Oh, hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomach ache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway.
Well, I'm gonna have some pizza. Is that okay? Bien, ya estamos con la segunda práctica. Voy a proceder a crear los breakout rooms para que ustedes puedan practicar con sus compañeros y compañeras. Recuérdense que mucho del éxito que ustedes tengan en esto es la práctica. No se aburran de practicar. No es que ya lo practiqué una vez y ya estuvo. Por lo menos hacer el cambio de roles, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita yo hago el papel de Steve, luego hago el de Kyle, y luego repetimos, entre más repitan, hay más fluidez. Otra cosa importante es hacer las pausas, si hay comas, si hay puntitos, no es que nos vamos a quedar ahí haciendo una mega pausa, son pausas mínimas, y la entonación. Si es una pregunta, tono de pregunta. Por ejemplo, la primera, hi Kyle, how's it going? Y luego Steve está, Kyle está malito, ¿verdad? Está enfermo. Es como que, oh, hi Steve, not so well. Actually, I don't feel well. Es como de verdad, haciéndolo como más natural. Y eso sería nada más las recomendaciones antes de la práctica. Así es que voy a proceder a crear los breakout rooms. Como les decía, esta conversación la tienen en su presentación en el PowerPoint que les envié antes de la clase. Déjenme revisar. Y acá está. Aquí está la conversación. Eso es lo que vamos a hacer ahorita en los breakout rooms. Creo que serían solamente dos rooms. Ok. Let's join the rooms. Hello, Gustavo. Hello, Roxana. Hello, Angélica. Empezamos. Angélica. Yes, sí, sí. Estoy buscando la conversación. Aquí está, yo también. Ok. ¿Empieza o empiezo? Si gusta, empiece. Ok. Hi, que... es esa. No, permítame que... Se me perdió porque era la de... ¿Qué la tiene? Aquí está. Ok. Hi, Kelly. How is going? Oh, hi, Steve. Not so well. Actually, I don't feel well. What's the matter? Hey, you do not look so well. I have a stomach chip. Then too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything, a glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I am going to have some pizza. It's thanks, okay? Okay. Gustavo?
Si Gustavo no está, pueden cambiar rol ustedes dos igual para que sigan practicando. Ok. Invertimos, compañera. Ok. Hi, Kylie. How's it going? Oh, hi, Steve. Not so well. Actually, I don't feel well. Sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I'm going to have some pizza. Is that okay? Excellent. Excellent. Creo que ya nos van a llamar. No, creo que sí. Mientras. Vamos de nuevo. Una práctica más, ok. Next. Sí. Sí. O alguna pronunciación del vocabulario. No. Démosle otra vez, creo yo. Sí. Voy con Steve, yo. Okay. Okay. Hi, Kyle. How's it going? Oh, hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomachache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I'm going to have some pizza. That's okay. Okay. Listo. Sí, ya solo falta Marvin. Ah, ok, ya está acá de regreso. Vamos a ver. Escuché las conversaciones en ambos grupos. Hicieron en general un buen trabajo. Solo escuché algún par de cositas por ahí. Esta palabra es actually. 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 Ajá, actually. Actually. And there is that okay? Es como que is that okay? It's that okay. Ajá, muy bien. Suena más natural. Is that okay? It's that okay. Muy bien. Is that okay? And that will be it. So, vamos a ir al video de la práctica ya de lo que es la gramática y el vocabulario que tenemos acá. So, vamos a ir a la plataforma una vez más. Ok. Bueno, es lo que ya vimos, la conversación. Se lo voy a compartir de tener otro material para que sea un poco más rápido. Y ahí vamos a poder practicar pronunciación y... básicamente creo que es un poco como confuso decir gramática, have plus noun, feel plus adjective, ¿qué es todo eso? Pero no se preocupen, es más sencillo de lo que parece. Voy a poner el audio dos veces para que repitan en casa lo que está aquí en este cartelito. I don't listen, teacher. I don't listen, teacher.
Gracias. Ya compartí sonido otra vez. Lo que pasa es que después de los breakout rooms siempre el sistema pone todo en mute y hay que volver a hacer los ajustes. Gracias por avisarme. Ahorita vamos a empezar nuevamente. Page 79, exercise 3. ¿Ahora sí se escucha? Yes. Grammar yes. Focus. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel sick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Horrible. Awful. Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Fantastic. Time for questions. Teacher, terrible. ¿Cómo se pronuncia? It's terrible. Terrible. Ajá, terrible. And miserable. Muy bien, otra vez, miserable. Miserable. Uh-huh. Vamos a repetirlos todos y luego okay. Pues vamos a escuchar una vez más desde aquí, desde las preguntas. What's the matter? Uh-huh. Los escucho. Habiliten el micrófono, por favor. What's the matter? Okay. What's the matter? Okay, otra vez. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel sick. I feel better. I don't feel well. Okay, now negative adjectives. Let's start with horrible. Horrible. Awful. Terrible. Miserable. Vamos a los positive adjectives. Fine. Great. Ajá, muy bien. Hay que pronunciar la T. Great. Ajá, porque si no pronunciamos la T, suena como que es el color gris, gray. Ajá. Entonces es importante mencionar la T. Great. Excelente. Terrific. Fantastic. Fantastic. Okay.
Bien. Voy a explicar un poco la gramática y luego van a seguir practicando pronunciación. Están mejorando y es lo importante. Es muy bueno porque pues están poniéndolo en práctica y les está ayudando la práctica. Esto no es más complicado de lo que pues nos ponemos, la verdad, que mencionar palabras gramaticales como decir noun, adjective, grammar y todas esas cosas. A veces como que tendemos a pensar lo peor, pero esto es solamente, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, para preguntarle a alguien si tiene algún problema o si algo anda mal, se pregunta de cualquiera de estas dos formas: what's the matter o what's wrong. Eso es para saber si algo anda mal, cuál es el problema exactamente o qué es lo que anda mal con esta persona. Y bueno, es el decir have plus noun es cómo se contesta. Voy a contestar qué es lo que tengo. Para eso utilizo el verbo have. Y el noun, que sería el nombre de lo que me pasa. El noun puede ser headache, que sería un dolor de cabeza. Por ejemplo, I have a headache. Okay. O I have a backache. O I have the flu. Si tengo la gripe, I have the flu. Entonces, para decir qué es lo que tengo, es have. Y el noun, el nombre de lo que tengo o lo que me duele. Luego, con lo que dice ahí, feel plus adjective, es si me están preguntando cómo me siento. La pregunta es diferente, ¿verdad? La anterior es, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que anda mal? Ahora el otro lado es, ¿cómo te sientes? Para lo que preguntamos de cualquiera de estas formas. How are you? O how do you feel? A lo que respondemos usando el verbo feel, que es sentir. Yo me siento. Y el adjetivo, ¿cómo me siento? El adjetivo están divididos en dos, negativos y positivos. Acá tenemos ejemplos. I feel sick. I feel better. Decir me siento mejor es I feel better. Si no me siento bien, entonces lo expreso en negativo. I don't feel well. Okay. Y pues luego están los adjetivos divididos ahí en positivos y negativos. Como negativos tenemos horrible, awful, terrible y miserable. Muchos de estos son sinónimos, son parecidos a otros o tienen el mismo significado. Horrible es sinónimo de awful. Me siento horrible, me siento atroz. Terrible ya es terrible. Y miserable, todos son sinónimos. Todos vienen a significar casi lo mismo. Y pues tenemos los positivos, que igual, ¿verdad? Son cosas buenas. Me siento bien, I'm fine, great, terrific y fantastic. Casi todos vienen a ser sinónimos de bien, fantástico. Si se fijan, hay una diferencia ahí que nos puede como confundir, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que son parecidos, pero significan negro y blanco. Decir terrible es malo, decir terrible. Pero si yo digo terrific, eso es fantástico. Es similar a fantástico, como les decía. Si buscan la traducción de terrific, les va a dar fantástico. Es fantastic, ambos es sinónimos. No sé si hay preguntas con esto. Quizás solo como se dice dolor de oídos, que veo que dice an earache. 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 Uh-huh. Earache. An earache. Uh-huh. Okay, okay, thanks. You're welcome. Okay, vamos a repetir una vez más lo del cartelito y luego vamos acá a los padecimientos. Page 79, exercise 3, grammar focus. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong?
I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel sick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Horrible. Awful. Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Fantastic. Vamos ahora con lo de los dolores o padecimientos. Vamos a practicar, a escuchar y repetir. Y luego si hay preguntas, pues vamos a aclarar esas dudas. Page 79, Exercise 3, Part A. Listen and practice. He has a backache. He has an earache. She has a headache. He has a stomachache. He has a toothache. She has a cold. He has a cough. She has a fever. He has the flu. She has dry eyes. He has a sore throat. ¿Preguntas? Dolor de muelas, ¿cómo se pronuncia, teacher? Toothache. 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 Ajá, toothache. Toothache. Ajá, es como ache. La pronunciación final es como de K. No es sonido como che. No es, es K. Toothache. 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 Excelente. You got it, Roxana. Toothache. Toothache. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? What is this, sore throat? Sore throat es dolor de garganta. So, throat, si se recuerda en el dibujito anterior, en el, las partes del cuerpo, throat es garganta. Para decir que hay un dolor, se puede decir sore. Sore throat. Igual, por ejemplo, si le duele la rodilla, puede decir I have
a sore, la palabra esta, sore, y la palabra rodilla, que era knee. I have a sore knee. Okay. Uh-huh. Y así, lo importante, acuérdense, este es vocabulario bien importante, bastante útil. Entonces, para eso no serviría mucho repasarlo, practicarlo, hacer lo que decía en el primer video, ¿verdad? Pues, memorizarnos las partes del cuerpo, decir, this is my ear, this is my mouth, this is my chin, this is my neck, okay? This is my eyebrow, etcétera, para que lo vaya memorizando y también este vocabulario que es bien importante. ¿Alguna otra pregunta aparte del sore throat? I have a question, teacher. Mm-hmm. What's the difference between ache and pain? El ache, let's see. Vamos a darle unos ejemplos aquí en el chat. Okay, cuando digo ache es que algo me duele, okay? Mm-hmm. Eso, por ejemplo, estas son palabras, ya los nouns están así. Para referirme a un dolor de espalda, lo más común es decir a backache. Pero igual usted puede decir, tengo un dolor en mi espalda. I have a pain in my back. Okay. So, esa sería la diferencia, lo tiene que estructurar diferente. Puede entonces usar como esto. Compuesta, ¿va? Es como una palabra compuesta. Es una palabra ya compuesta. Ese es el noun, por decirlo así. Ajá. En cambio, en el otro, usted tiene que mencionar el verbo, que es dolor, y uh-huh. decir el qué es lo que le duele. I have a pain in my back. Ajá. Ok, gracias. Pero el significado pues no varía, pues. Okay. Solamente habría que estructurarlo diferente. La palabra ache es para dolor y lo puedo utilizar también de esa manera, como decir, decir que me duele la muñeca, entonces es otra estructura, decir primero mm-hmm. la parte del cuerpo, my wrist, y luego que duele, aches. Como es una cosa, tengo que agregar ese, my wrist ache. O yo tengo un dolor en mi muñeca. I have a pain in my wrist. Either or, solo la estructura va a ir variando. Depende cómo lo quiero utilizar. Ok, gracias. You're welcome. Muy importante. Todas preguntas son importantes. Y es bueno que ustedes sepan las diferentes formas. Porque si se fijan, acá básicamente estamos preguntando lo mismo. De dos formas. Entonces, no me voy a quedar solo diciendo, what's the matter? What's the matter? What's the matter? Y si alguien me pregunta, what's wrong? ¿Qué me dijo? So, por eso es importante que ustedes pregunten. Ahora, ellos saben que sí se puede decir ache, se puede decir pain, o pueden utilizar las que ya son como los nombres dados. Muy importante. Any other question? Teacher, la última estaba ahí. ¿Cómo se pronuncia? Sore throat. Sore. Ajá, excelente. Sore throat. Termina como con U o como con. Oh, sore throat. Ah, sore throat. Uh-huh. Excelente. Okay. Y se dan cuenta cómo Roxana lo dijo bien al final. So es práctica. No cansarse de repetir. Muy bien, Roxana. Ya con lo demás, solo definir, ¿verdad? Que es que esto es bastante claro, es un backache, es un dolor de espalda, earache, es dolor de oído, headache, dolor de cabeza, stomachache,
es el dolor de estómago. Toothache es cuando nos duele un diente o una muela, es igual toothache. Cold es un resfriado. Lo que nosotros conocemos como resfriado es cuando solo hay molestia en la nariz, como secreción, moquito y estornudo. Pero nada más, solo moquito y estornudo, un resfriado, algo leve. Cough, lo que está a la par, a cough, es tos. Solo hay tos, a cough. ¿Sí? Teacher, en ese caso de a cough, la G... EH suena como F, ¿verdad? Como F, ajá, a cough. Uh-huh. Uh-huh. I have a cough. Es una tos. Fever es solamente calenturita, temperatura alta, fiebre, fever. The flu es la gripe, que en la gripe tenemos todos estos síntomas. Tenemos los síntomas de hay secreción, hay estornudos, hay tos, hay fiebre. Cuando tenemos todo ese conjunto de males, es la gripe, the flu. Dry eyes es cuando los ojos se resecan, porque sea que la computadora mucho tiempo la usó, mucho tiempo la tele, o por el cambio de clima y mucho viento y los ojos se irritan. A eso se le llama dry eyes, cuando tenemos los ojos irritados, dry eyes. Y pues el de garganta, que sería el sore throat. Vamos a escuchar el audio para que puedan practicar pronunciación una vez más. Page 79, Exercise 3, Part A. Listen and practice. He has a backache. He has an earache. She has a headache. He has a stomachache. He has a toothache. She has a cold. He has a cough. She has a fever. He has the flu. She has dry eyes. He has a sore throat. Okay, nos quedaríamos hasta acá. Pero no es que ya no vamos a ver esto, claro que sí, mañana vamos a practicar con este vocabulario más estas expresiones para reforzar lo que vimos ahora y vamos a continuar con el tema. No sé si hay alguna pregunta antes de finalizar la sección del día de ahora. No, all good. All good. Okay, thank you so much. Le agradezco su participación. Y espero que descansen bien. Traten de avanzar lo más que puedan en la plataforma. Si se pueden pasar incluso de la sección 2, sería súper bueno. Así que pues los dejo descansar. And see you tomorrow. Bye, see you tomorrow. See you. See you.